Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos otra vez más al canal. Teuron, ¿qué tal? No sé si estás ahí o allí, tío. No, estoy ahí. ¿Qué pasa, Teuron? Todos los vídeos que subimos de esta manera los hacemos siempre igual de gilipollas. Pero bueno, hoy tenemos otro reaccionando a accidentes de coches. Estáis viendo en pantalla ahora uno de los accidentes. He parado, o sea, no, el vídeo no lo hemos visto. He parado en uno de los segundos del vídeo esto, ¿vale? Así que vamos, ya sabéis cómo va esto. Vamos a darle juntos al 0000. Lo vamos a ver juntos. Y también decir, vamos a subir dos vídeos hoy, ¿vale? Pero no van a ser los dos mismos vídeos. Vamos a subir uno en mi canal, que es este que estáis viendo, y otro en el canal de Deuron, que estará abajo en la descripción, ¿vale? En el canal de Deuron vamos a subir otro vídeo que no voy a decirlo, joder, no voy a decirlo, Deuron, porque así se mete la gente, ¿sabes? Así es la intriga, es la intriga. Intríngulis. Pues nada, chicos, quería comentar antes de empezar el vídeo, Deuron, que estamos a punto de llegar al millón de suscriptores, si no hemos llegado ya. Por cierto, voy a silenciar el móvil, mejor. Estamos a punto de llegar al millón de suscriptores en el canal, y si llegamos esta noche, si no es muy tarde, me pondré en directo a hacer algo chulo, ¿vale? Algo, por así decirlo, especial, ¿vale? Y nada, vamos allá, Deuron, ¿no? ¿O qué? Ready. Ready. Pues cuando tú me digas. Venga. 3, 2, 1, ya. The lights go red. Engine notes rise. Away they go with a good start being made by the rear wheel drive cars. Tom Ingram will try to defend from Jason Plato on the run. Down to Richie's. Todo muy tranquilo, a ver. De momento parece tranquilito. Adiós, aquel de allí. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, va por culo! Ah, parecía muy tranquilo. Eso es un Ford Focus. ¿Qué es? ¿Tú Chevrolet? ¡Que viene el Chevrolet! ¡Hostia, hostia, mira, mira, mira! ¡Pah! ¡Dios, qué hostia! Voy a dejarle un poquito el volumen. ¡Oh, Dios! ¡Contra el muro! ¡Qué dolor! ¡Qué hostia, tío! ¡Madre mía! Lo he dejado, es que lo he dejado. Menos mal que no está el motor ahí. Puedes continuar, tío, písale. ¡Claro! ¡Hola, hola! ¡Bueno, bueno, bueno! Qué hostia más tonta. Oh, mira cómo se esconden los de naranja, chaval. O sea, por el pico que lleva. Coño, Abarth. Sí, tío. Esto da vueltas como una pelota. Tú, mira, 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 mira. Oye, ¿el cámara qué, no? El cámara, puto amo. Ahora se da cuenta. Ahora. ¿En serio? Mira dónde está. Se ha metido dentro de. Le falta sacarse una cervecita ahora. Oh, qué hostia, tío. ¡Au! Menos mal que están los neumáticos, ¿sabes? Pero así me hago quedado. Hostia, este, ya verás. ¡Oh! ¡Holo! Y voló. ¡Holo! Flipa, ¿no? El que vuela es este, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, 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 sí. Claro. Oh, Dios. Con otra cámara y creo que lo desde fuera eso, tú. Vaya hostia. Es que ha sido de gilipollas, tío. La hostia ha sido muy tonta, ¿eh? Aquí debe de ser. Es el mismo, es el mismo. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Vaya hardcore. Otra vez, Abarth. Ahí lo Abarth 500. Venga, vamos. Sí, es que son pelotillas, a tío. ¡A volcar! No, mira, no ha volcado. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Oh, bueno! ¡Qué hostia, tío! Espera, que ahora entra dentro y se lleva a otro, de veras. Bueno, no creo, claro, no creo que pueda entrar. ¡Tal vez! No es por el gringo. Es que aquí llegas a una velocidad. La curva antes de meta, malo. Ah, esta. ¡Oh! Esta ya la hemos visto. ¡Qué sí, pedazo de hostia! O sea, cada vez que. Mira, en muchos vídeos vemos esta hostia. Pero es que no deja de sorprenderme, tío. Hay que entender que igual un par de clips están repetidos en algunos vídeos, pero. Claro, exactamente. Eso no deja de impresionar. Es que mira, mira, mira. ¡Boom! Ese, claro, claro, es que el tío no veía nada. De otro lo remata. Sí. ¿No te ha hecho daño? Pues no te preocupes, yo sí te hago. ¡Uf! ¡Hola! Se ¿y ha caído el fórmula, tío, de la grúa. Se les ha caído de la grúa, tío. Flipa, chaval. ¡Ah, aparcado!
Los dos junticos. Boom. La GP2. Creo que es esto. Cuidado. Hostia, hostia. Dos, dos, tres. Esa tiene que ser la cuarta. Cuatro vueltas de campana ha dado, tío. Y pobre, pobre Aston Martin ese. Con lo que a mí me gustan los Aston Martin. Position and the defending champion drives it off. Off the number one car. Oh, el Porsche. Bueno, eso tampoco ha sido tan grave. No es, no es grave el accidente. Ver, mira, es, grave que... es que accidente es más tonto, tío. No es grave el accidente, es grave de que llevaban 20 horas de carrera, quedaban solo 4 y hostia. Es más grave el sentimiento que el accidente aquí. Sí. Quedaban solo 3 horas y pico de carrera. De 24. Esto sería lo mismo que si yo estuviera en directo 24 horas, ¿sabes? Y a la cuando quedan 4 se me pega un pantallazo azul. Sí, quitando que hay un año de trabajo detrás y millones de euros. ¡Quitando eso! Sería lo mismo. Igualico. Cuando si chiude un altro giro con Espera que aquí esto no creo que haya acabado. No, creo que no, se no ha acabado, no ha acabado. Pues tampoco fue tanto. No, no, no ha sido tanto. ¡Hostia! ¡A volar! ¡A volar! Aquí quise mejor tú. ¡Hiperpacio! Pobrecillo, chaval. Se ha quedado justito donde se tiene que quedar, ¿eh? Las drag. Pero si ya sale hacia él, tú. Bueno, los dos, ¿eh? Los dos salen ahí. Bueno. Es que, dices tú, pero si iban parados, como da tantas vueltas de campana, igual iba ya a 200. No, no, o más. Lo que pasa es que visto desde ahí, se ve a poca velocidad. NASCAR, chugo. Se van a... Yo digo que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mira. Eso no es nada. El tío ha dado está... unas 15 vueltas de campana mínimo. El tío ese está ahora mismo que pota, pero está bien. Sí, mira cuántas vueltas ha dado. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo creo que habrá contado 8, ¿eh? 11. 8 que se ha vuelto 12. Bueno, entre 8 y 11. Aquí en Sebring, ¿qué pasa? Me encantan. Estos coches me encantan, tío. ¡Boom! Pues ya no me encantaba. Alfa y Sal. Buah, la rueda. Esa rueda pegadita. ¡Uh! Pues me pensaba que se iba a chocar el otro. No. Que se clava como una flecha, tú. Es que parece que se clava, tío. Ha sido una hostia bastante seca, ¿verdad? Pero se ha quedado. ¡Dios! Estos coches se despedazan enteros, tío. Las 6 horas de spa. Buah, es un Ford GT de los nuevos, chaval. Sí. Es que a la mínima, tío, queda. Solamente de serie, sin preparar el coche, ya se ha ido medio millón de pavos. Claro, si es que no puede ser, es que es tonto. Me metió la rueda de mala manera. Claro. ¡Cuidado! ¡Uy, tío, qué hostia, tío! ¿Cómo no lo ven, tío? ¡Adiós, que viene! Un RX7, tú. ¡Oh, hola, hola, hola! ¡Dios! Bueno. Menos mal que estaba Superman entre el público. Esto es otra vista. Estaba el poste. Deuron, estaba el poste. Sí, yo creo que ha pegado el poste, porque si no, pero se carga a 20. ¡Adiós! ¡El kart! ¡Eso es un kart! ¡Me ha pasado un kart por el... ¡Eso es un kart, tío! ¡Me ha pasado el kart por encima! Pues flipa. Oye, alucinante. Lo del kart. Las dos flipante. Últimas, o sea, brutales. A mí, la hostia que más me ha dolido es la del Ford GT. A mí la del Mazda 3, ahora que casi se come al público. El RX7. El RX7 fue el primero, el gris era el Mazda 3. El RX7 también duele, pero un Ford GT de los nuevos, tío, es que es medio millón de pavos solo de serie, ¿sabes? Pues imagínate, solo de serie. Imagínate los de Le Mans. Por eso te digo que... Uf, tela marinera.
Pero flipando con el car. No tenéis que decir en qué minuto, ¿vale? O qué hostia ha sido la que más os ha dolido entre el pecho a vosotros en los comentarios, ¿vale? Me decís en la caja de comentarios, oye, me ha dolido la hostia del RX7. ¿Por qué? Porque es un coche mítico. Oye, pues me ha dolido la del Ferrari. ¿Por qué? Porque me gustan los Ferrari. Yo qué sé, cualquier tontería que penséis, ¿vale? La ponéis en los comentarios. Quiero comentarios, quiero leer esos comentarios. Me los leo todos. En estos vídeos me los leo todos. Así que, que no acabamos. Nos vamos al canal de Deuron porque tenemos otro vídeo para ver y vamos, bueno, vamos a reaccionar a lo que venga ahora. Porque a lo que os no, guste. No vamos a decir aquí lo que es. Simplemente tenéis que pasar por la descripción, que estará su canal y lo veréis. Muchísimas gracias también a Mr. M, ¿vale? Por estos grandes vídeos. Y nada, más que decir, que nos vemos, chicos, que vamos al canal de Deuron, venga. ¡Hasta adiós, ahora! ¡Adiós! ¡Adiós, Deuron! ¿Qué? ¡Hasta ahora! ¡Adiós, adiós, adiós!